estem barreina. Ui, i què vols? Tu saps la feina que tinc avui? La casa, els regals, els convidats. Però no el queixes, que portes més convoi que la nòvia. La nòvia? Jo ja no porto massa convoi. Però no em facis parlar perquè... Què passa? No estàs contenta o no què? No, aquesta que bufa és la mare. Doña Maria? I què vol ara? No casa la seva filla amb el senyoret, que és el que volia. Ja, però que no la coneixes. Ara està que bufa amb la filla perquè ha convidat tot el poble. Pues dice la senyora que no patisca, que aniran dos ben mudats i ben rentats. Com que aniran? Que tu no vens? Ja volia. Ui! No li fas a sola, xicona, que ella t'aprecia. Ja volia. Au, en part, deixem acabar de pintar, que avui a la boda esta m'ha d'apanyar jo soles. Ui, ja et fas l'interessant. Tu t'ho perdràs, eh? Vinga, que eres el més farol del poble. Aniràs ben mudat o què? Mudar, mudar, t'aniré. Ai, si no fores tan sec, t'hauria fet jo un traje que ni el Jorge Mistral. Traje tu a mi. Vinga, sí, va. Un traje, sí. Ja veuràs que guapo que anirà tot net. Ala, no et canses. Sorolla. Va, corre. Desde luego, hija, que estarás contenta, ¿eh? Has invitado a medio pueblo. Tú has elegido el vestido, las flores, el día de la boda y hasta el novio. Déjame escoger a mí a mis invitados. Ya, pero ¿qué dirá doña Leonora, Sun? Doña Leonor, tranquila, que aquí habéis elegido todos. Doña Leonor no se ha metido en nada. No, solo decidió la novia. Asun, hija, mañana estarás casada y podrás hacer todo lo que tú quieras. Pero hoy no puedes rebajarte, ni rebajarnos. Los invitados de doña Leonor son gente fina, elegante. Y la tuya, mamá. Dentro de poco llega la tía Teresa. ¿Qué tienes tú que decir de mi hermana? Nada. Que es como tú. Igualita. Y no te preocupes que hoy estará a la altura. Voy a ver si llega Raquel. Pues de tu amiga Raquel no tengo nada que decir. Tiene algo, no sé. Es ¿qué tiene, mamá? ¿Dinero? Te aseguro que yo la invito por otras cosas. Déu, Roser. Déu. I el vestit, mare de Déu, senyor, el vestit, com una princesa. I si veus l'església blanca, qualladeta, però qualladeta de flors blanques precioses. Si és que sembla que et cases tu, Glòria. Ai, dona, Asun per a mi és com una filla. Dona, com una filla. Escolta, tu vens? No, bé, no ho sé, no ho sé. I això? Sembla que a doña Maria no li fa gens de gràcia que anem la gent del poble. Ai, vols dir? A mi m'ha convidat ella personalment. Vege. Però com t'has de perdre una cosa així? Tu saps els convidats que venen? Les millors famílies de València. Sembla que ve una tal doña Carlota, que és marquesa o baronesa o no sé què, que té més diners que Rothschild. Ui, de gusto. Ai, me'n vas, que tinc molta pressa. Ui. Bon dia. Bon dia, Dora. Ai, així estàvem, xerrant de la boda. I tant, no es parla d'altra cosa. Escolta, tindràs que arreglar-te per l'ocasió. L'ocasió ho mereix, no? Ai, muda també un poquet a Pasqual, que els homes ja se sap com són. Adeu, boniques. Què sabrà esta dels homes? Això ho dic jo. I Pasqual, què, preparant-ho tot? Ja veus, i se'n va d'ací no res. Ja veus tu el cosí, eh? Li porta un flan el cap des de Nadal, que si se n'han d'anar a Alemanya, que si va molt bé el restaurant, si volia que anàrem estrès. Què faria allà el xiquet? Tant i tu? Tu què faries allí? Mira. Sort que no te'n vas tu tan bé. Si no, me quedava jo així molt a soletes. Com està, Jaume? I com vols que estiga? No, no. Escolta, quin vestit duràs avui? Ah, no, no. Jo no vaig, Dora, no. Com que no vas? No, 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 ni pensava. I què m'ho contaràs, si no és la meva amiga? A més, com es riurem de tanta cuentos si no vas a la boda? Això sí! Ai, avui semblarà Vilapebrera. Dora, jo... Si tu... Tu tens ganes de xafardejar. A més, a Pasqual hi queden 4 dies per anar-se'n. Així que tu avui te'n vas de festa. I després ja... Dora... No et dol que vaja? Clar que no, no sigues fava. A més, la xiqueta no té la culpa de res. Ella no va triar ser la filla d'un lladre i d'una...
Dora. Va, vinga, fica'm una dotzena dos que tinc la casa que... Una dotzeneta dos. Per l'amor de Déu, tio Pep, no s'ho prengui d'eixa manera. Jo només volia dir que... Romansos, don Cipriano, romansos. Home, Assun és una bona xicona. Sí, de les que porta el pinyol dins. Mira, no en cal fer. I deixa'm prendre el cafenet, tranquil. I don Vito també és un bon xicot. Jo quan ha vingut així al bar, de tu a tu, on qui tinguera davant. Sí, clar, home, un llaurador més. Però és que heu perdut l'enteniment. Llàstima li tinc jo a eixa senyoret. Home, tio Pep, un llaurador més no, però mira si ha convidat la gent del poble. Clar, la gent del poble agraïda. Avui faran cua per estar ben propet dels amos i oblidar-se'n del preu de les collites, de les amenaces i de les putades. Che, che, che. Agraïda com Déu mane, que al cap i a la fi una boda és una celebració, un motiu d'alegria. I si val perquè la gent s'acoste... Escolte, que jo sé de sobre a qui m'he d'acostar. Que vostè no té ningú patint en sa casa per culpa d'eixe. O sigui que tenia extremat, tio Pep. Tu calla, que tu eixe lladre no ha intentat furtar-te la terra. Està en par, està en par. Però, mujer, menuda presentació. Un poquito más de gracia, que en estos platos no van a picar gallinas. Anda, Consuelo, ¿por qué no te acercas? A ver si Empar está en el bar y le dices que venga pitando. Mira las horas que son y mi hermana sin venir. Igual se le ocurre llegar a los postres. Pero, mujer, no le pongas tanto azúcar. Pero se puede saber qué pasa. ¿Qué más podría pasar, Joaquín? Mira las horas que son, mi hermana sin venir, todo por medio y tu hija... Eso, ¿dónde está Assun? Pues igual está con alguno de sus amigos del pueblo. Hasta a lo mejor se le ocurre sentar a Tonet o a Pascual en la mesa presidencial. Sí, claro, tú como siempre escurre el bulto. Tú tienes la culpa de todo. María. Si no lo hubieras consentido tanto, esto iba a parecer un circo. Los invitados del señor... Vamos a hablar allá afuera. Quítaselo de la cabeza, ¿me oyes? Búscala y quítaselo de la cabeza. Yo no busco a nadie. Al fin y al cabo es su boda y también tiene derecho a... ¿A qué? ¿A hacer el ridículo? El ridículo lo estás haciendo tú ahora. ¡Cállate la boca! ¿Qué te pasa, María? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No, 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 no patiu. Son els nervis. Li passa a cada dos per tres. Muy bonito, Assun, pero ni la mitad que tú. Hace un rato me acordaba cuando tomaste la comunión. La misma cara, solo que entonces... Entonces reías y corrías por toda la casa. Sí, yo también me acuerdo. ¿Qué quieres, papá? Nada, verte. Oye, Assun, estaba pensando que podríamos invitar a todo el pueblo en el bar de Sento. Le encargo unas paellas, un buen vino y yo creo que... Aquel día estaban todos aquí. Sí, hija, pero las cosas cambian. Sí, ya lo vi en Navidad. Solo hay que ver las fotos de la comunión, todos juntos. El tío Miquel, el tío Pep, todos mis amigos. ¿Qué ha cambiado ahora, papá? ¿Que el día de mi comunión no estaba doña Leonor? Tu madre está muy preocupada, Assun. Ahora mismo acaba de darle un mareo. Además, no es solo por tu madre. Yo lo digo por ellos. En el bar de Santo estarán a sus anchas. Podrán hablar con la boca llena, ¿no? Quiero que estén todos aquí. Esa es mi única condición. Ya veremos, hija. A ver cómo os contento a todos. Collons, les agulles! Vols estar-te quiet?
Ai, amb la feina que tinc i tu fent el ninot. Doña Maria ha d'estar bona. Ah. Em queda bé, par, segur? Que sí, Tonet, que sí. És que a mi este gris... Gris perla, l'última moda. Ah, si és l'última moda, però... Però què? M'ho diràs a mi? Dona, només has fet un curset i per correspondència. Un curset? Un curs! El curs Eva de Corti Confección a l'Acadèmia AEI de Sant Sebastià. Ah, paraules majors. És que a mi la boda em fa molta il·lusió. Va, prova't els pantalons. Sí. Vinga. Però gira't. Ui, sí, perquè igual m'apassiona i em llança els teus braços. Vinga. Tonet? Tin. On vas? Però... Hosti, en par. Anem collit. Un collit? Ui, el torró de Nadal. I les botifarres, Tonet, les botifarres. I ara què fem? Això dic jo. Ara què fem? Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás, María? Bien. Bueno, un poco nerviosa con todo el lío de la boda y he salido a tomar un poco el aire. ¿Y tú qué tal estás? Yo, como siempre, ya sabes. Ah, dale mis felicitaciones a tu hija. De tu parte. Rafael, yo hubiese querido que todo esto fuera de otra forma y que tú y tu familia hubieses podido venir a la boda. No, no, no te preocupes. Hace tiempo que las bodas de tu casa dejaron de importarme. Buenos días, Dora. Buenos días, María. Felicidades por la boda de tu hija. Gracias. Precisamente le estaba diciendo a tu marido lo que siento. Sí, cariño. Anima a casa. Sí. Adiós, María. Què fem, iaia? El de sempre. No més. Empanyar unes coses. Empanyar unes coses no serà el bancal. Fa dies que ton pare treballa a les terres a soles. On vas? A rentar-me. Seu al meu costat. Pues sembla que crema la companyia del iaio. Què vol? El meu net. El meu net de fa 6 mesos. Eixe ja no està, iaio. Eixe... Eixe sí que està. Encara que no sé a on. No està ni en la cooperativa, ni en la terra, ni en... Ara, que xavos a la butxaca sí que em porta. No sé d'on els trau, però es porta. La pilota dona diners. Això faig. Guanyar partides. Sí. Diners que convenen se'n van. Que entre tu i el que t'acompanya bebeu més que una revolta de riu. Déu, a quina mala hora vingué el surdo a jugar aquella partida. Gràcies al surdo jugar a València. Gràcies al surdo i gràcies a... Deixeu córrer, iaio. Deixeu córrer tu, Jaume. Que algunes dones són com les argilagues. S'estaquen en terra i costa treure-les. Però quan les arranques, la terra dona fruit. Bo. Vaig a rentar-me. Renta, fill, renta't. Però alegra eixa cara. Que entre tu i el teu germà... Veu, dos ànimes en pena. Per on parla, Robert? No que sé. Ah, per cert. Diu ton pare que vol parlar amb els dos. Mon pare? Què vol? Jo que sé. Però diu que no te'n vagis, que per favor que l'esperes. Serà possible. Però què passa ara? Què passa? Ho saps massa bé. La mare i la filla a dos.
Però què s'haurà cregut, ixa marquesa del potet? Ai, com si no haguera passat res. Dona, ja no té la culpa d'estar casada. Que no. Dos que dormen al mateix llit, al cap de baix, són igualets. La baba, que encara t'amargaràs el dia, no tens motiu. Que no tinc motiu, amb tot el que ens ha fet. I tu ahir, raonant tranquil·lament amb la senyora. Escolta, m'ha saludat. Jo l'he felicitada per la boda, què volies que fera? Una cosa, saludar per compromís. I una altra estar ahir amb un somriure de pa, al mig de la plaça, com dos amiguets. Ah, però què dius? Què dic? Coses de sobra. Confiances, les justetetes, Rafael, les justetetes. Sí, les justetes. Però entre tu i jo cal que hi hagi prou més de la que hi ha, eh? No. Si encara estic segura que t'agradaria anar a eixa maleïda boda. Escolta, Jaume també és fill meu. Jo porto per dins el mateix que tu. Doncs no ho sembla, Rafael, no ho sembla. Va, va, vés-te'n a casa. Jo vaig a fer-me un albar. A veure si quan torne no tens la castanya tan torta. Ah, li dius als xics que m'esperen, que jo vaig de seguida. Adéu, adéu. Passa, Raquel, passa. No saps les ganes que té Asun de voret. Jo crec que més que l'òvio. No tindrà més ganes que jo de vore-la a ella, eh? Ha d'estar dels nervis amb la boda i tots els preparatius. Que, per cert, encara no conec el nòvio. Ara el coneixerà, Raquel. Què, don Joaquim? Res, que a veure si l'animes un poc, filla. Perquè no sé si són els nervis que dius tu, però està com si la que es casara fora una veïna. Home, Asun sempre ha sigut reservada. És de les que porta tot per dins. No sé, Raquel, no sé. Què vol dir? No ho sé. No veus que les coses de dones només les sabeu les dones? Per això veig així i l'animes un poquet. Raquel, però... Va, parella, us deixo que tindreu moltes coses a contar-vos. Però qué ganas tenía de verte. Estás guapísima, ¿eh? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Desde que acabó el curso. Pero tú estás más ocupada que un ministro. ¿Cuántas veces te he invitado a venir? Culpa mía, lo reconozco, pero es que entre las clases y... Y lo que no son las clases. ¿Qué tal con ese chico? ¿Un músico? Igual, a escondidas. Pero mi padre sigue metiéndome por los ojos a Román, ¿eh? ¿El notario? Sí, el notario. Ese rancio que me quiere enamorar leyéndome escrituras. Entonces, con el músico... Claro, pues no toca bien el músico. ¿Qué pasa, Asun? Nada, Raquel. ¿Qué va a pasar? Que te casas, ¿no? Sí. Y no precisamente con un músico. Ya. Pero tampoco con un notario. Espero. Anda, ven. Vamos a mi habitación y te enseño el vestido. Carai, Pasqual, si sembla que t'estigues provant l'armadura del cicampeador. Ja vaig, ja vaig. Que un no es vestís tot el dia per anar de boda. Ah, oh, si és que... No hem tingut temps ni per anar a comprar-te roba, amb això del viatge. Veges tu, que se t'haurà perdut a Alemanya. Prosperar, Blanca, prosperar. Sí. El meu cosí diu... Sí, el teu cosí. El teu cosí té molta terra a l'Havana. A veure com us funciona això del restaurant. Què? Soc jo o soc Jorge Negrete? Jorge Negrete. Jorge Negrete anant a regar. Sí. Però no veus que semblen uns aragüells? Com volies tu que parara bé un vestit de don Miquel? Home, tampoc, jo que... Blanca, Blanca! Què passa? No tindràs un remei o unes cervetes per a fer un po' de panxa? Ui, i això? Que no m'entren els pantalons que m'ha fet en part. Ah, i vols perdre pes d'ací a la boda? Mm. Tu què vols, unes cervetes o un miracle? Home, jo, si vols, tinc un laxant per als porcs, que si et prens tot el pot... Tu, deixa'm en pau, que ja en tinc prou. Ai... Hosti, Pasqual! Què? Què passa? Que també t'han encollit els pantalons. A veure com vos apanya els dos ací la boda. Ai... Muy guapo este Jaume, eh? Está com un tren. Però con quien te casas es con Víctor, ¿no? ¿Y de él no tienes ninguna foto? La verdad es que aún no tengo ninguna. De tu antiguo amor, sí, y de tu futuro marido, ninguna. Muy lógico. ¿Tú aún no me has enseñado ninguna de Román, el notario? En cambio, del músico. Ya, pero yo no me caso con el notario de aquí un rato. Ni de aquí un rato ni nunca. Ya puede mi padre desheredarme o meterme en una hoguera. Asun, ¿tú estás segura de lo que vas a hacer? Claro. Víctor es un chico guapo, amable, cariñoso. Nunca se excede. Detallista. Ya, y delicado, seguro. Y muy buen hijo, ¿a que sí? Me estás describiendo al hombre del que nunca se enamora una chica. Al menos no una chica como tú o como yo. Bueno.
Bueno, Raquel, ¿con el tiempo? ¿Con el tiempo? ¿Con el tiempo? Pareces mi madre. Asun, Víctor y tú nunca... Bueno, pero habréis hecho algo. Víctor nunca ha intentado... Nunca. Él dice que es un caballero y que esperará que yo lo decida. Mujer, una cosa es ser un caballero y otra, pero si es que hasta el notario entre escritura y escritura lo intenta. Bueno, bueno, que con Chaume sí que habrás... No. ¿También es un caballero? Él siempre lo intentaba. Era yo... La idiota. Algo así. Y ahora mira esta cama y no sé qué va a pasar. ¿La cama? ¿Qué tiene de malo la cama? ¿Estarías tan preocupada si fuese Chaume el que se acostase esta noche contigo? Ay, cuando no es la boda es un mareche. Y cuando... ¡Raquel! ¡Chica! ¡Ay! Perdoneo que no vos haya visto. Me alegre de veure't en parc. Que guapa estàs. Quan t'has feia, més de 2 anys, no? Ai, quasi 3, ja. Ai, xica. Tu què? Com vas de novios? Bé, bé. Què te passa, Asun? Nada, nada. Ai. Bueno, yo me voy, que querréis hablar. Chica, quina alegria. Sí. Ara veig. Ai. Me parece que tenía que haber venido hace 2 meses a verte. No, 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 Robert, ja està bé, eh? Encara que estigues fotut, has d'alçar el cap. Que portes quasi un mes al poble i no te'ls has deixat cadira. Volies parlar amb nosaltres, no? Sí, ara, ara, de seguida. Però collons, fill, que no eres el primer que ha deixat tirat una dona. El primer que perd un fill. Així que va, no guanyis res, revolcant-te la mateixa merda. Em dius que volies. Ara, ara. Però abans digues, què penses fer? Si no vols anar al camp, hauràs de trobar alguna cosa. La trobaré, pare, la trobaré. No patisques, estic pegant-li voltes. Pegant-li voltes? Les voltes li les pegues al que t'acabe de dir. Sí, pare, va, deixa-ho córrer, no? Sí, sí, jo deixo córrer. Però tu has tirat per terra massa coses. I la carrera, què? A fer punyetes. Ara no puc estudiar. No tinc el cap jo per a lleis ni... Dis-vos esperar, Jaume i el iaio. I el cafè ja està a la taula. Te passa alguna cosa? No, no, res, mare. Tranquil·la. Entra tu, ara anem nosaltres. Va, fill. Ja raonarem. El pa no el regale. Vinga, va. Anem dins. Vull dir-vos una cosa a tots. Bé. Veu, passa. Ni que estiguereu confessant-vos. Què, va aixecar finet o no? Ja va, pare, ja va. Seu. Seu, fill. Bé. Escolteu. Escolteu-me. Tu també, Dora. Voleu... Feia temps que vos ho volia dir. Va, vinga, Jandre, amolla. Sí. Vull escripturar la pedrera. La terra ja la tens escripturada. Ja, ja, tio, per això. Vull posar-la a nom de Jaume i a nom de Robert. Per què dius això? Perquè ja vaig errar una volta. I això no tornarà a passar. Clar que no tornarà a passar. Jo confie. Tu confies. Segur. Sí, Rafael. A nom dels xics, pare. A nom dels xics. Estàs segur, pare? Ah. Tant com que vull que estigues a la terra al meu costat. Tots els dies. I a tu... Ah, ja veurem cap anyent. Però també, tots junts, a casa. Tu mare, Rafael. Però jo crec que les coses estan bé com estan. A nom dels xics, tio. A nom dels xics. Fem-me cas. Bé, i ara vinga. Vinga, que el cafè és ja, la. Anem.
¿Qué haces, hija? Ya lo ves. Y tú sigues igual. Espero que a partir de ahora llames antes de entrar. Claro, Asun. En esta habitación ya hay una cama de matrimonio. ¿Y Raquel? Ha salido un momento con Empar. Ahora vuelve. Me gustaría estar un rato a solas. Claro. ¿Has hablado con tu padre? ¿Lo has enviado tú? Oh, menudo es tu padre como para enviarle a ningún sitio. Sí, he hablado con él. La gente del pueblo vendrá a mi boda. Está decidida. Eso no está tan claro, hija. Tu padre me ha dicho que tenemos que... Mamá, tiene muchas cosas que hacer. Piénsalo bien, Asma. Esa gente no debería estar... ¿Me dejas seguir con el armario? ¿Te ha gustado el ramo? Sí, muy bonito. ¿Puedes cerrar al salir, por favor? Claro, Asma. Hola. Raquel. Lo que te he dicho esta mañana. Si te quieres quedar a pasar la noche, por nosotros encantados. Ya, me encantaría, doña María, pero es que no puedo. Ya se lo he explicado a Asun. Asun, sigo dándole vueltas y de verdad estás a tiempo. Te estás jugando tu felicidad. Tengo que hablar con don Cipriano. Hazme un favor. Espérate aquí y no le digas a nadie dónde estoy. ¿Don Cipriano? ¿Y quién es don Cipriano? ¿Puc pasar, Miquel? Pasa. No, Miquel. És un moment només. Com vulguis, però vull que recordes el que et vaig dir aquell dia. Així a l'Ajuntament... No patisques, no vull res. Només vinc a recordar-te que avui és casa Asun. Però, en fi, ja veig com t'has vestit, així que... Dubtaves que aniria a veure com és casa la meva neboda? No, home, però... Vaig per ella, Joaquim. Només per ella. Ja, ja ho sé. Però ets el meu germà i jo volia... Bo, Joaquim. Allí ens veurem. Vols que porte puros o... No, no, Miquel. No, si ja està tot previst. Don Miquel, bon dia, don Joaquim. Bon dia, Tonet. Bo, Miquel, això que... Ara es veurem. Ja es veurem, ja es veurem. Che, això no és de mariquites? Redeu, Tonet, de mariquites. No et falta tu rodatge, no? Puc agafar jo una? Espera la boda. Sí, home. Sí, però què és el que volies? Res, un permís municipal. Collons, un permís municipal? Què penses, fer un pou? No, és per a la traca de la boda. Que diuen Pasqual i Cento que si vostè no dona el permís... Pasqual i Cento són una parella de bords. I tu? Tu més infeliç que una mona. Però puc. Sí, home, sí. Mentre no trenquis el campanar, eh? Nada. Que se ha cerrado en banda. Dice que aquí van a venir todos. Espero que tú lo tengas claro, Joaquín. No quiero ni pensar ver a doña Leonor al lado de todos esos. Bueno, ya lo veremos, María. Que al fin y al cabo es su única condición. No, no veremos nada, Joaquín. Y eso precisamente es lo que tu hija olvida. Su condición. Yo creo que a veces hay que mirar atrás. ¿Qué quieres decir? Que yo no me crié entre marqueses. Y tú tampoco. No, nosotros no. Pero la niña... La niña tampoco, María. Abre los ojos. Empar, ha llegado ya mi hermana. No, señora. ¿Más regalos? Sí, no paran de llegar. Mire, esto es de don Cipriano, esto es de Blanca. Vale, esto... vale, déjalos allí dentro con los demás. Sí, señora. Au, tanque. ¿Tanca?
Com que tanca't, eh? Si tinc el sis doble ofegat. Jo li feia a ell? A ell? Però si està passant de sis o sota la mà. Vostè què volia perdre per a poder anar-se'n? Compte, que un jugador com cal no mai es deixa perdre. Ara, pressa sí que en tinc. Me'n vaig a la parròquia a veure si està tot a punt. Això, vaja, vaja, que se li escaparà la nòvia. Ah, collons, senyor alcalde, com va de mudat? Això és la perxa, sento. I tu què? Vens o no vens? Perquè portes tot el dia, ara vaig, ara no vaig, ara vaig, ara no vaig. No ho sé. Que Jaume és el meu amic i el pobre, pues... Tu veuràs. Bon dia a tots. Sento, una ronda per a tots, és per clients. Per la boda de la meva filla. Però anem a veure. Tu els convides ací en el bar o els convides a anar a ta casa? A ma casa. Tots a ma casa està vesprada. De part meua i de part de la meva filla. Pobre santo. No, tio Pep, que diu tot Joaquim que paga les... Deixa-ho, tio Pep, que avui convida jo. Que cobres! I ràpid, que no tinc tot el dia. Ya verás cómo te ayuda. Yo también le puse flores a la Virgen aquí mismo un poco antes de casarme y me di lo que quería. Ah, pero arregla ese ramo, Víctor. Has dejado las flores torcidas. Hay que ver qué adanes son estos jóvenes. Y la Virgen me dio lo que quería. ¿Sabes lo que quería? ¿Qué querías? A ti. Se lo pedí con todas mis fuerzas y vine del viaje de novios embarazada. Ya ves. Muy bien, mamá. ¿Nos vamos? No, hijo. 5 minutos más. ¿Sabes? Nunca pensé que llegaría este día. Mi hijo casado y pronto tendré un nieto. Pues ya has visto a mamá. Ha llegado. Sí, eso parece. El día que pueda tener a ese niño en brazos, ya me puedo marchar tranquila. Claro, mamá. Y tú también, Víctor. Y tú también te quedarás tranquilo. Molt bé, pren. No és formatge, eh? Ah, Raquel. Estàs aquí? Sí. Oye, ¿sabes dónde está Asun? ¿Asun? No, no lo sé. Yo la he dejado hace un momento en su habitación. Habrá salido a dar un paseo. Está tan nerviosa. ¿Un paseo? ¿Sin ti? ¿Y tú, Empat? ¿Sabes dónde está mi hija? No, señora. Yo le di los últimos regalos y ya no la he vuelto a ver. Raquel. Esta niña. Mujer, tranquila. Habrá ido a tomar el aire. Lleva todo el día en casa con los preparativos, el agobio. Claro, es posible. Raquel, a ti no te habrá contado nada, ¿verdad? ¿Qué me tendría que contar, doña María? Nada. Nada, al final va a resultar que yo estoy más nerviosa. Anda, hija, vámonos de aquí, que no has venido para servir a nadie. Venga, va, chiques. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pero Asun... Si te confesaste ayer a última hora. Padre, es que tengo que decirle una cosa. ¿En confesión? Sí. Pues nada, hija. Vamos allá. Dime, Asun, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que no sé si me puedo casar, padre. ¿Cómo que no te puedes casar? Que quiero a otro don Cipriano. ¿Y esperas hasta ahora? Para decir... Póngame una penitencia, por favor, por lo que más quiera. No, hija, no. Tú no necesitas una penitencia. ¿Qué necesito? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Saber que Dios solo une el amor. O sea, ¿me aconseja usted? No, no, no. Yo no te aconsejo nada. ¿Qué voy a decirte yo ahora, a estas alturas? Que no me case. Dígame que no me case. No, 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 hija, no, no. Que ya no eres una niña. Y has de tomar tú, y solo tú...
tus decisiones. Al fin y al cabo, digo yo que nadie te ha puesto una pistola en el pecho. No, pero... ¿Pero qué? Mira, hija, solo piensa en lo que te he dicho. Dios solo puede, bueno, solo quiere unir el amor. Y anda, que aún te queda un rato para que esta iglesia se llene. Gracias, padre. No, espera, espera. Que sí que tienes una penitencia. Hagas lo que hagas, intenta ser feliz. Ego te absolvo. Peccatis mundis, nomen Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bon dia. Què vol? Ah, ve a la boda. És que encara no és l'hora del banquet. ¿Quieres decirle a mi hermana que estoy aquí, por favor? ¿Su hermana? ¡Ah! ¡Es usted doña Teresa! ¡Ay, madre de un señor! Pepar, tienes que... ¡Teresa! ¿Cómo está lo más bonito de la casa? Déjame que te vea. ¿Estás más delgada? Mira, no vayas a empezar a hacer de hermana pesada nada más llegar, ¿eh? No. ¿Y esas ojeras? Bueno, los nervios y todo este trajín. Y la niña. ¿Contenta estarás? ¿Se casa hoy? Pues sí, muy contenta. Pero ya hace bastante rato que no sé dónde está. Espero reconocerla cuando la vea. La última vez que nos vimos fue aquella vez que estuvimos en el pueblo en verano, ¿recuerdas? A ella y a mí, que no tienes vergüenza. Pero bueno, ven que te voy a enseñar la habitación y su traje de novia. Vale. Ah, Impar, vete a buscar a Asun, ¿eh? A ver si la encuentras. Sí, señora. ¿Y me preparas un café? Sí, señora. No, si son igualetes, igualetes. Ay, ¿cómo va la cosa? ¿Ya me puedo hablar contigo? Veste en Chimo, ahora te busqué. ¿Qué quieres? ¿Que te dé la enhorabuena por tu boda? ¿Qué tenemos que hablar tú y yo, Asun? Atiende, Jaume, por favor. Solo será un minuto. Antes tenías miedo de que nos vieran. Y estamos en medio de la plaza. ¿Qué pasa ahora? He hablado con don Cipriano. Y me ha dicho que aún estoy a tiempo. ¿Con don Cipriano para qué? Llegas a enterar el matrimonio. Bueno, a no ser que en estos meses con ese niño bonito... No, Jaume. Te juro que ni me ha tocado. ¿Y a mí qué me importa, Asun? Como si se ha acostado contigo y con tu madre. No sé cuál de las dos tenía más ganas. Què passa, Sento? Estàs nerviós per alguna cosa o què? No, res. Què li ha de passar? Que no té parroquians? Estan tots a la porta de l'església. Pilotes. I tu què? Encara no t'has mudat? No, que jo no vaig. I això? Ei, si tanca el bar, qui vos ha d'atendre? Va, vinga, no patisques. El tio Pep i jo tenim cafè a casa. Sí o no, tio? I tant. A més, no et convé estar a males amb el Falcó? A veure si deixa d'encomanar-te i se vi tancar que et compra. A mi el Falcó me la bufa, Rafael. És per Asun i per Jaume, sobretot per Jaume. Va. El Jaume no li farà ni mal ni bé que tu vagis a la boda. Au, arriba, que encara t'has de mudar. Anem, tio? Au. No, que deu ser sí, eh? A més, us demane per favor. Ara d'acabar la missa me'n vinc jo cap a ser. Va, vinga, Santo. Fanya't. Posa'm dos vinets i cap a l'església. Rafael, posa-te'ls tu, que saps ja on estan les botelles. Val? Vinga. Ara vinc. Vinga. Au. Sense mirar. Ai, però que bonica estàs. Mare Déu, senyor. Si pareces així emperatriz. Vale. Asun, ¿todo bien? Impar, ¿puedes dejarnos solas, por favor? Sí, claro. Venga, cuéntame. Pues que lo he visto, Raquel.
¿A quién? ¿A Jaume? Sí, a Jaume. ¿Y qué? ¿Habéis hablado? Apenas dos palabras. Las suficientes para saber que ya no estoy a tiempo de nada. ¿Estás a tiempo? Claro que estás a tiempo. Mira, olvídate de Jaume, olvídate de tu madre. Hazlo por ti, Asun. ¿Qué prefieres? ¿Montar el escándalo ahora o amargarte toda la vida? ¿Qué más da, Raquel? Además, tú estás cansada de decirme que el mundo está lleno de músicos, ¿no? Sí, pero te conozco muy bien y a ti no te va ese tipo de música. Bueno, eso ya lo veremos. No te preocupes. Estoy bien, te lo juro. Sí, ya lo veo. Estás radiante. Asun, hija, tenemos que irnos. Ya ha llegado tu novio y tu suegra. Y seguro que en la plaza todo el mundo espera para verte. Ahora voy. Sal, mamá, por favor. Vale, pero no tardes, ¿eh? ¿Pero qué importancia tiene eso, mamá? ¿Cómo que qué importancia tiene? Toda la importancia, hijo, toda. No voy a sentar a mi amiga Inés, que tiene más títulos que años, al lado de un tendero. Doña Leonor, esta boda es un acontecimiento en el pueblo y la gente... Bueno, todos han visto nacer a la niña. Eso creía yo, que era un acontecimiento. Pero veo que se va a convertir en una chirigota. Esto, hijo, no le puede gustar más que la excéntrica de Carlota. ¿Otra vez, mamá? Quiero que te ocupes tú de ella. Tampoco quiero a Carlota a mi lado. No sé si tiene más dinero que vulgaridad. No seas exagerada, mamá. Doña Carlota simplemente pues es una mujer espontánea, singular. Sí, tan singular y tan ligera de cascos desde que tenía 15 años. Cuando la veo, pienso que a veces... Los títulos los regalan. Entre ella y los del pueblo. No, venga, mamá, ya está bien, ¿eh? Son amigos de Asun. Y si ella ha decidido invitarlos, para mí es suficiente. Para ti todo es suficiente, hijo mío. Espero que al menos nos pongan en sitios distintos. Por supuesto, doña Leonor. El patio es muy grande, ¿verdad, Joaquín? He visto los preparativos y hay sitio de sobra para que... Y para tenerlos más lejos, Teresa. Te llamas Teresa, ¿no? Es que no soporto los gritos y las zafiedades. No se preocupe, doña Leonor. Nuestra mesa estará bien alejada de la de esa gente. Doña Leonor, buenos días, Víctor. Hola. ¿Qué? ¿Todo a punto, no? Eso espero. Acabo de enterarme que en el banquete me han sentado al lado de ganapanes. No se preocupe, María. Todo saldrá muy bien. Bueno. Tendremos que ir saliendo hacia la iglesia, ¿no? Pues sí. A ver esta niña. ¿Dónde está Asun? Está en su habitación con su amiga Raquel. Está preciosa, Víctor, preciosa. Pero bueno, ¿no sabes que no se puede ver a la novia antes de la ceremonia? Trae mala suerte. Vamos, hijo. Os acompaño a la puerta. Y ya sabes, entre Carlota y yo, mil barreras. El caso es que no sé por qué la he invitado. Ah, y las botellas hay que ponérselas aparte. A ver, esta niña, no sé por qué tarda tanto. ¿Por qué no te acercas a su habitación? A ver si a ti te hace más caso. ¿Por qué no te afaites, Jaume? El xic més ben plantat de tot el poble i sembles el pobre del migdia. Ara vaig, mare. I Robert? No ho sé. Podries buscar-lo i parlar amb ell. Ja veus el pobre com està. Pareix que a Pedreguer tenim molt bon ull per a les dones. Pedreguer, Jaume, es mereixeu unes dones com Déu mana. Per què no vas a buscar a ton pare i el iaio? Van dir que estaven al bar. Es busques i et distraus. Per més voltes que li dones... Thank you.
visto alguna vegada una novia tan guapa como esta? Sí, vull dir, no. Puc anar a preparar la traca, don Miquel? Però mira-la, si és que... és que no les han fet encara com ella. Sí, sí. Prepare la traca. Ni en el cine. De verdad, Asun, no sé si eres una mujer o un sueño, pero estás preciosa. Pero es que si no prepare la traca... ¿Pero quiere dejar al caballero que prepare la traca? ¿Y esta aquí collons es? Doña Carlota de Bedoya y Saavedra, duquesa de Morviedro. Y creo que el caballero tiene razón. La traca ya debería estar preparada. Pues ves a preparar la traca, Tomet, va. No dic que no. Però les propietats de l'amo, Rafael, de l'amo. I l'amo hauries de continuar sent tu. Qui et diu a tu que... Espera-me, no dubtarà dels xics. Dels meus nens no dubte. Però no m'agrada gens la marxa que porta Jaume. I l'altre, el Robert, ja l'has vist. Sense ofici ni benefici. Una mala temporada. Abans he parlat amb Robert i m'ha dit que li està pegant voltes a un parell de coses. A un parell de coses o a un parell de mamelles? Vinga, home, dóna-li temps. Ja veurà com en uns mesos. Hola. Home, Robert. Mare meua, que en rebombori ja a la plaça. Ja ho crec. Buah. És com si es casara la reina d'Espanya, en comptes de la filla d'un malasanc. Qui no s'ha de fer malasanc és vostè, tio. Malasanc? On s'ha vist? Una boda i els homes no estan al bar? On estan tots? Fent-se la foto. Vinga, va. Què vols veure, fill? Que el Santo m'ha fet encarregat. Un vinet? No, millor una cerveseta. Ja. Això està fet. I si vinet, posa-me-la a mi, Rafael. Bullem-li la bodega al Santo. Redeu. Només falta Jaume. Què estarà fent ara, aquest xiquet? El millor que li podia passar a Jaume. Feu-me cas. Jo sempre ho he dit. O fora o dins. I aquesta xicona no era per a ell. Sí, ja, jo, vaca. Això és molt fàcil de dir. Fàcil? No, no és fàcil. Allí la tens, a punt de casar-se amb un altre. Un com ella. Jo en jugaria la mà que Asun encara està enamorada de Jaume. Sí, va, Robert. No t'entres al dimoni. Pare, què t'ho dic jo? Jo no me puc creure que... Que no has sentit ton pare? Deixa que córrega. Perquè el camí que podia donar-li el teu germà, tard o d'hora se li hauria fet estret. Té raó, el Jaio. Raó, si això no és qüestió de raons. Com que no? De tu el dic el mateix de la francesa, Robert. A veure si ara dos cries a mig fer m'han de capgirar els meus nets. Redeu. Té raó. Ie, com va? Sí, Jaume, seu, que avui tenim barra lliure. Vinga, vols un vinet? També se n'ha de sento? Sento? Sento qui no sento has trampassant llista. Vinga, va. Vinga. Un vinet. Ja, don Miquel. Espera, Tonet, que ja ixen. Que estan a punt d'eixir. Però tira usted la traca, si quiere. ¿Quién es este hombre del bigote con tan mala sombra? Però així que re deu passa. Escolta vostè. És l'alcalde, doña Carlota. Pues menudo alcalde. Ara sí, no, don Miquel? Da usted la orden o la doy yo, señor alcalde? Redeu, Tonet, que en tens fart entre tu i la traca. Encén-la, home, encén-la. Un par, ¿no crees que deberías irte para casa? Las mujeres están solas. Ah, es verdad.
Ahora mismo voy, voy, María. Bueno, pues ya somos familia, doña Leonor. Ha llegado el momento de hacer muchas cosas juntos. Sí, nos vamos acercando. Pero para que las familias se unan de verdad, hace falta un descendiente, Joaquín. Hasta entonces... Extraordinaria, Traca, extraordinaria. Vamos, caballero. Encaminémonos hacia el banquete. ¿Conoce usted el paradero, no? ¿El qué? El paradero. ¿Con el jefe taxi? Señora, ¿puede pasar usted? Pase, por favor. Ah, no, de ninguna manera. Este joven tan amable me acompaña desde la plaza. Ya, pero es que los invitados del pueblo tienen que entrar por la puerta. ¿Cómo? De atrás. ¿Invitados de pueblo? Los invitados del pueblo, que tienen que entrar por la puerta de atrás. ¿Estás llamando invitado de pueblo a este caballero? ¿Tú no tienes vergüenza, jovencita? Luego hablaré con tu señora. Vamos, joven, sigamos con nuestra charla. Me agrada mucho su interés por la botánica. ¿Interés por la botánica? ¿Cómo no siga por las carchofes? Ay, madre de Dios. Així que, amigues de la carrera. Sí, y del internat. Compartirem habitació durant dos cursos. Asun es una chica meravellosa. ¿Qué has de dirme? Mira, per allí arriba. Ven, Asun, cariño. Bueno, aquí la tenéis. ¿Qué va, Teresa? Te llamas Teresa, ¿no? A mí todo esto me agobia. Estoy deseando que saquen la tarta para marcharme a mi casa. Bueno, la alegría de los chicos bien merece un sacrificio, ¿no? ¡Ay, tan sacrificio! ¿Has visto el pelaje de algunos de los que van a quedarse a la comida? ¿O a la merienda? Porque la hora que es... Y menos mal que Carlota no me ha dirigido la palabra. Mírala. Por ahí va con uno que parece Al Capone. ¿Coneixes Toledo, Raquel? És una ciutat monumental. ¿Y per qué Toledo? Por su madre, Raquel. Está delicada. Y por si ocurriera algo y tuviéramos que regresar de repente. Ah, claro. Un buen hijo. Bueno, ¿qué, chicos? ¿Vamos? Nos esperan. Ay, pero qué fastidio, Net. Es que em fa molt de mal la panxa en par. I m'ofegue amb la faixa que m'ha deixat blanca. I què volies, fartó? Un miracle? No, però... Ai, au, vinga, fora, que així dins no pots estar. Ja, però un po' de bicarbonat no em donaries en part. És que em fa molt de mal. No puc més. Sí, ara, com si el bicarbonat fora la porga al xato. Au, vinga, Tonet, al pati. I el que t'he dit, els convidats de doña Leonor ni apropar-te'n, eh? Ni apropar-te'n! Però si deixa dona, que no em deixa en pau. Ai, por fin, estàs aquí, joven. Qué alegría, doña Carlota. Estava echándole de menos ahí fuera, entre tanto rancio y tanto endomingado. ¿Entre tanto qué? Y a ti, niña, ¿tu señora no te regaña por tomarte tantas confianzas con tus invitados? Pero, señora, si es que... ¿Qué es eso de zarandear a un invitado? ¿Dónde está tu señora? No, doña Carlota, si la chica estaba dándome un masaje en la espalda. Ah, un masaje. Y encima la garta. Vamos, joven, siéntese conmigo en la mesa, que estoy entre un abogado y la presidenta de no sé qué asociación benéfica. ¿Y me están dando una tabarra? Ni se tocó, regatonet. ¿Cómo? ¿Qué dices tú? Vamos, vamos. Vamos fuera, doña Carlota. Y si eso, ya viene usted a mi mesa, que allí no hay abogados ni benéficas de esas. Ah, muy bien, como guste, joven. Y espero que en su mesa corran más los licores que en la mía. Adelante. ¿Has visto, hija? He llamado a la puerta como tú querías. A partir de ahora todo va a cambiar. Gracias, mamá. ¿Qué quieres? Abajo preguntan por ti. Está todo el mundo en plena celebración. Voy a retocarme un poco.
Quiero estar guapa para el hombre de mi vida. A su hija. Eso es el amor, ¿no, mamá? Yo a ti siempre te he visto de punta en blanco para mi padre. A su hija, escúchame. ¿Qué te pasa, mamá? Nada, nada. Nada, no te preocupes. ¿Por qué no bajamos a Asun, que ya no sé qué decirles? Asun, hija. ¿Por qué no me das un beso? Nada, mamá, vamos. Que nos están esperando. Pero una otra vuelta sí, Tonet. ¿Qué vos, Sara? Es que no pude esperarme de ella. ¿De quién? Ah, de doña Carlota. Si no te agradará siempre quedar bien. Es que cree que es abufat y digo que me vas a dormir en bella, que vivo a un palau a segundo. No sé, encara acabarás tú de marqués o alguna cosa de dices. Es que no me la puedo llevar de damunt. Y amb la maneta... ¿Amb la maneta? ¿La maneta qué? Eso... Que no para amb la maneta per davall la taula. La maneta, Tonet? Què, parella? Que esteu fent manetes per davall la taula? Sí, home. Ara que d'això em parlava Tonet de no sé quines manetes per davall la taula. Això, Tonet, on t'has deixat la nòvia? Bon partit, fill meu. Molt bon partit. M'ha dit doña Leonor que la condessa o marquesa o jo que seja, que té més diners que pesa. Sí. Ara que també m'ha dit que és una devoradora d'homes. Sí, don Miquel, què volia? Que tinc molta feina. A veure si em pots preparar una tasseta de sàlvia, perquè doña Leonor amb això de la fartada, saps? Sí. Pareix que es troba un poquet indigesta. A collos, don Miquel. Com es preocupa per doña Leonor? A veure si és vostè qui s'està enamorant. Una mica més de respecte, Toneto, te fotré dos galtades, eh? Collons! Empar, me faràs eixe favor? No patisca, don Miquel. Diga-li que ara li la trac. Molt bé. Què faig, Empar? Vinga, què faig? No ho has sentit? És una devoradora d'homes. Sí, Tonet. Què sóc jo, ta mare o què? Si no t'apanya, te'n vas a ta casa. Ja està. Empar! Però si està aquí, mi galán, que me ha dejado sola, con toda la mesa para mí. Vamos, caballero, vuelva, que la mayor soledad es la que se encuentra entre multitudes. Mare de Déu, señor. Sí, date la vuelta ahora, desvergonzada. Y te lo digo por última vez. Deja a los invitados en paz o me quejo a tu señora o a doña Leonor, que por lo que veo es la señora de tu señora. Passa, Jandre, passa. Podria comentar una cosa amb tu. Vostè dirà? Seu. Gràcies. Tim, prova un d'estos puros. No, 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 gràcies. Massa fort per a mi. Massa forts? Ja saps de què? Això és canyella pura. No com els que he tret al banquet. Estos del poble no sabrien assaborir-lo. En fi, Jandre, això ja està fet, no? I ara vivint a la mateixa casa... De moment, Joaquim, de moment. Fins que nosaltres, Asun i jo... Què importa, home? En un lloc, un altre... Família, no? Família, sí. Però no sé què fem així, què vol dir-me? Que no saps què fas així? Estàs al meu despatx, home. I espera que així, tu i jo, fem bons negocis. Ui, Joaquim, no diuen que la família i els negocis no casen. Bobades, Víctor. Es diuen tantes coses. Saps quin és el meu gran desig? Un net, Víctor. Un net. Suposo que vostè no ficarà en el mateix sac un net que un negoci. Clar que no, home, clar que no. Era broma, home. Ja sé que a vostè això mai se li passaria pel cap. Hauríem de dir, perquè si no, preguntaran per nosaltres. Un moment. Trauré els puros.
Jo sempre he pensat que un bon abat sempre s'aprecia i els seus amics des del poble li ho agrairan. Bueno, Asun, ya ha pasado todo. Sí, ya ha pasado todo. ¿Cuándo te volveré a ver? Muy pronto, te lo juro. Bueno, y no hace falta que te diga que si necesitas algo... Que te quedes esta noche a dormir. Sí, claro. Y que miremos por la ventana al patio de los chicos, como hacíamos en el internado, ¿no? Venga, dame un abrazo, tonta. ¿Qué te ha parecido, Raquel? ¿Quién? ¿Víctor? Pues... pues tal como me lo habías descrito. Un caballero cortés, educado... ¿Y qué más? Pues eso. Y muy buen hijo. ¿Lo ves más notario o músico? Ay, yo qué sé, hija. Ya me contarás cómo toca y entonces hablamos. Ay, Raquel, tengo mucho miedo. Ya lo sé, Asun. Ya no hay vuelta atrás. Asun, si sigues hablando como nuestras madres, acabarás pensando como ellas. Pero tú misma me has dicho esta mañana... Bueno, esta mañana estabas a tiempo de no casarte. Siempre estarás a tiempo de otras cosas. ¿Qué cosas? Asun, lo sabes de sobra. De respirar. Y a eso, ponle el nombre que quieras e incluso los pantalones que quieras. Un día muy agradable. Muchas gracias por todo. Una lástima que ese joven, el botánico, haya tenido que ausentarse tan pronto. Me ha dicho que se le han indispuesto a la vez. La madre, un hermano y un burro. También es mala suerte. Ya te corto a esta, ¿eh? Hágame caso. Toma, niña, dale mis señas a ese joven cuando lo veas. Me ha dicho que es un gran amigo de esta familia. Ha sido un placer, doña Carlota. Tot molt bo, don Joaquín. De categoría, ¿eh? Moltes gràcies, don Cipriano. Y ahora, doña María, a cuidar de la niña. Más que nunca, que aunque casada, sigue siendo una niña. Bueno. Hacía tiempo que no me reía tanto con tu cuñado, María. Hay que ver qué extravagante es. Díxeu, don Miquel, ¿eh? Moltes gràcies. Mamà, te llevo jo a casa. Ni se te ocurra, hijo. Es tu noche de bodas y tienes que cumplir con tu mujer. Això, això. I aplicar-te. Vés-te'n amb la teua dona i no et preocupes que jo portaré ta mare a casa. Deja que t'ajuda a subir al taxi. Què passa, Maria? No sé. Ya ha pasado todo, hemos casado a la niña y... Estoy preocupada, antes he hablado con ella y, bueno... Sí, yo también acabo de hablar con ella. Y me ha dicho que has vuelto a marearte en su cuarto y me preocupa, María. Así que no quiero que hagas planes para mañana. No estás bien. Llevas mucho tiempo así y esos mareos... Son los nervios. Ahora solo tenemos que preocuparnos... Es en ti. He hablado con don Julián, el médico. Y mañana nos espera en Valencia. Pero, Joaquín... No hay peros que valgan. Mañana, de buena mañana, nos vamos al médico. ¡Qué éxito, María! Todos los invitados se han ido contentísimos. ¿Qué pasa? Nada, Teresa. Le estaba diciendo a tu hermana que mañana vamos a ir al médico. Muy bien, Joaquín. Eso es lo que tienes que hacer, María. Pero si no es nada. Bueno, pues eso que lo diga el médico. A lo mejor es solo falta de vitaminas, pero siempre es mejor cogerlo a tiempo. Pero ¿y la casa y todo esto? Yo me ocupo de todo, no te preocupes. Yo me quedo aquí hasta que volváis de Valencia. Además, a esa Empar creo que hay que meterla en vereda. Què, xiquets? Sembla que no teniu sort. Bé, jo em retiraré. Bona nit. Bona nit. Que descansi, tio. Ai, no patis, que demà Jaume i jo apanyarem el marge. No, fill? Passarà, Jaume. Ja sé que cou.
que cou y que crema. Pero pasará. Si te pare, es muy tarde. No fas esperar la mare. Sí. Ay, y tú no habrías de tardar, ¿eh? Recuerda que demá, de bon matí... abans he parlat amb Robert. Hem d'anar a apanyar les escriptures a Valderrau. Si et pare, per favor. Bona nit. Estás preciosa, Asun. ¿Lo deseas, Asun? Mírame. ¿Lo deseas? Buenas noches, Asun. Mañana nos espera un viaje muy largo. Teu germà està passant-ho pitjor que tu. Però mira, ell... Ell què? Que tracta de fer seguida, vol treballar. Treballar, Robert? Escolta, Jaume, tens un compromís a la cooperativa. Espera'm al bar, jo vaig un moment a la cooperativa... No, d'això res. Recuerda lo que ha dicho el médico. Si tienes anemia y no comes, te puedes poner peor. La centraleta telefònica de l'Alqueria Blanca. Si és vostè el millor alcalde del món. Ai, Conxeta! Com estàs, cosina? Bé, molt bé. Te dona tot igual. La cooperativa, la pedrera... Guanya més jugant una partida pilota. Que són diners fàcils, collons! El dinero es fácil siempre, porte por lo visto la experiencia, ¿no? ¿Cómo está, don Genaro? ¿Qué le ha pasado? Hace mucho que presenta síntomas de fatiga. Algunos días. ¿Qué es eso, Roy? Ve de allí, de la centraleta. Eso es la primera telefonada que rebem, diga cables. Diga. ¿Y ahora qué fem? El chiquet ha de estar avui al seminari. Yo me enduré el chiquet al seminari amb el taxi. Don Cipriano, ¿vostè em faria el favor d'acompanyar-los? Què passa, Jaume? Que com encara estàs com estàs, hem de pagar-ho tots. No em vinguis amb històries, que estic fins als collons. Que no el veus? Que és un xiquet encara. Jo no sé si no li aniria bé una bona passada de mare. No correga massa. I vaig en compte a la carretera. Què diu que ha passat? Què diu del cotxe? Conxeta, per favor, vine un moment, que no sé què ha passat. No vull alarmar-los, però caldria fer-li una revisió més a fons. Si fos algo grave, tu me lo dirías, ¿verdad? Sento, dos terços més. I frescos, no com els altres. A mi el surdo ixe no m'agrada, sento. Estos qui són? Que crec que som mon pare i el meu iaio. Vinga, sí, escolta'm. Escolta'm. Jaume, te l'estàs jugant. A què? A les cartes? O a les cartes només te la jugues tu? Quédate aquí y no te muevas, que voy a por la bata. No te muevas. María! 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 Empar! Empar!